Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a celebrar una efeméride muy especial para la historia de la imagen. Esa misma imagen que tú estás tomando hoy en día con tu teléfono celular. Hoy se conmemora el descubrimiento de la impresionabilidad del yoduro de plata en un papel. ¿Para qué? Para formar la fotografía impresa que todos ustedes ya conocen. ¿Pero cómo pasó esto? Louis Daguerre, francés, en 1831, le comunica a su socio Nipse que había logrado descubrir esta nueva técnica. Pero es una historia bastante larga. ¿Que dónde comienza? Comienza con los primeros estudios acerca de la cámara oscura. A lo mejor ustedes han oído hablar de ese término. Son piezas muy oscuras o cajas muy oscuras donde a través de un pequeño orificio yo logro obtener una imagen reflejada en la parte de atrás. Los griegos pensaban que esa imagen venía del ojo humano hacia afuera. Pero ya en el siglo X se descubre que la imagen que tú logras ver reflejada en una pantalla es gracias a la luz. Para celebrar este día los voy a invitar a construir una cámara muy parecida a las que probablemente ustedes tienen en la casa, con un lente a partir de una lupa. ¿Qué vamos a necesitar para construir nuestra cámara? Cuchillo cartonero. Recuerda que siempre debe ser usado por un adulto. Wincha aisladora negra. Tijeras. Papel diamante. Cartulina negra. Si tienes cartulina española, la que es negra por ambos lados es mejor. Pero en este caso, yo doblé una cartulina negra normal. Una caja. Una lupa. Primero que haremos será desarmar esta lupa. Y nos quedaremos solamente con el lente biconvexo. Tomarás el lente y lo enrollarás por la parte negra con la cartulina para que quede algo así. Corta un trozo de wincha aisladora, sella el tubo donde se encuentra el lente. Con la ayuda de un lápiz, marca la circunferencia de tu lente en una de las caras de la caja, de esta forma. En la parte posterior de la caja vas a marcar un rectángulo. El rectángulo te quedará así. Comenzarás a cortar esas partes. Para realizar esta actividad, te debe acompañar una persona adulta. Con la ayuda de un adulto y con el cartonero. La caja quedará con un orificio redondo donde pondrás tu lente y un cuadrado por este lado. En este cuadrado tendrás que poner el trozo de papel diamante. Cuídate de sellar completamente la caja con la wincha aisladora. Monta tu lente y vamos a probarla. Ahora solo tienes que probarla. Ahora vamos a hablar acerca de la experiencia que tuviste con tu cámara oscura o cámara estenopeica. Si recuerdas, la imagen la veíamos invertida en la parte posterior de la cámara. Y eso es porque funciona muy parecido como funciona nuestro ojo. La luz que viaja en línea recta es refractada por tu cristalino, que en paralelo a nuestra cámara sería lo que está haciendo la lupa. Y es el cerebro el que le da un sentido coherente a todo lo que tú ves, volteando nuevamente la imagen. Es importante este día porque esa imagen ya la pudimos fijar gracias al yoduro de plata. Te invito a seguir estudiando acerca del avance de la fotografía y cómo esto ha ido evolucionando hasta tus teléfonos celulares. Y aprende mucho más en el MIM. Te estaremos esperando. Chao, gracias.